Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Slime Rancher. Sí, nuevo episodio de Slime Rancher. ¿Y por qué? Me diréis, porque mirad esto, ha cambiado. ¡Chan-chan! Pues sí, ha cambiado Slime Rancher porque ha tenido una nueva actualización. Y vamos a darle caña, vamos, pero ya de rápido. Es una actualización que se llama... no me sé el nombre en español, pero se llama algo así como... es algo de Ogden Ortiz, que es uno de los personajes de... ¡Hostia! Esto es nuevo también. O sea, ahora te lo ponen así, ¡qué guay! Mola un montón. Esta era Mochi, ¿no? Mochi y Miles. ¡Hola! Pero si ahora tiene... ¿Qué dices? ¿Cómo mola? Hagamos un cambalache, cachivache. ¡Hola! ¿Qué dices? Ah, por cierto, le puse gafas de sol porque sabéis que todo con gafas de sol mola mucho más. Pues eso, ahora hay slimes nuevos. Ahora hay slimes nuevos, hay sitios nuevos. Y yo todo eso quiero verlo. Así que ahora sí que tenemos motivo para continuar la serie. Así que vamos, vamos. Me voy corriendo a donde sea, tío. Mapa. ¿Qué hay de nuevo, viejo? No se ve aquí nada. ¿Dónde puede haber sitios nuevos? Esto estaba aquí. Sí, esto estaba aquí antes. ¿Dónde puede haber sitios nuevos? No lo sé. No lo sé, pero supongo que iremos viendo cosillas según vayamos avanzando. Así que eso. Han metido, que yo sepa, seguramente haya más, pero no lo sé. Que yo sepa, creo que un par de slimes nuevos... ¡Hala! Esto lo han puesto así como más bonito, ¿no? Están poniendo como más detalles. ¡Ah! Para que se note, ¿no? Que va hacia... Hacia el... ¡Ay! No me sale el sitio. ¿Cómo se llama el sitio este? Es que me sale el arrecife seco. Y el arrecife seco es esto. Las minas índigo estas. La cantera índigo. Vale. De momento por aquí no hay nada nuevo que hayamos visto. Pero, sabemos que es un sitio, lo que no sé dónde, sabemos que es un sitio que es así un poco también rollo jungla, rollo selva, ¿sabéis? Así que no sé por dónde empezar a mirar, tío. No sé por dónde empezar a mirar, porque es eso, en plan, no sabría dónde está el sitio nuevo. ¡Epa! ¡Me voy! Pero no sabría por dónde empezar a mirar. Y es que, eso, tengo muchas ganas de... ¿Será por aquí? ¿No, verdad? ¿O sí? ¿No, verdad? No. Solo hay, como siempre, una caja. Digo, a lo mejor por fin le han dado una salida a esta... A este puentecillo que no lleva a ninguna parte. Pero ya veo que no. A ver. Pues eso, tengo muchas ganas porque ya sabéis que me encanta este juego. A vosotros os encanta este juego. Y vamos, me pedisteis por favor, por favor. Ahora hay como un iconito, ¿no? Ahí arriba de que se está guardando. Interesante. Pues eso, es como rollo jungla. Así que rollo jungla, selva, algo así un poco extraño. Así que es eso. Voy a visitar esta zona, ¿no? Que es la de... La del bosque y tal. Por si acaso encontramos por aquí un poco el rollo. Ya sabéis que aquí me peta el juego porque al estar grabando y todo, pues peta, tío. Pues peta. Pues peta mucho. Peta mucho de mucho. Pues eso, me encanta que os encante el juego. Me pedisteis bastante, además, que no acabase la serie. Pero es eso, tenía que acabar, tío. Estoy agobiada porque no puedo con mi vida, No puedo con mi vida, con la de series que tengo que hacer y las que quiero hacer y todo el rollo, como encima, como para que me digáis que no acabe esta. O sea, a mí también me encanta y la seguiría por siempre, pero claro, dices, a ver, necesito grabar más cosas en esta vida, no solo Slime Rancher. O sea, yo, por ejemplo, los canales que solo suben un tipo de contenido, no los entiendo para nada. O sea, no sé cómo pueden vivir con la de juegos chulos que hay y que solo suban un contenido, tío, no lo entiendo, de verdad. Tendré... No creo. Pero tendré algún tipo de email que me indique cómo ir a los sitios nuevos. El Star Mail... No. Regresar al rancho.
No sé cómo ir a los sitios nuevos. Ese es el problema. Vale, nos faltan ese tipo de cosas. A ver, te podría haber ido por aquí, que soy imbécil, pero bueno. A ver, pero también podría haber estado por otra zona. Es que en el mapa no veo yo sitios nuevos. Al menos que yo reconozca como sitios nuevos. Pero tiene que haber sitios nuevos. Tiene que haber. No sé si será esta zona de aquí. No, ¿verdad? No, ¿o sí? No, porque esto es mi rancho. ¿Y esta zona de aquí? ¿Esto es nuevo o no es nuevo? Es que no me suena. A ver. Vamos a ir para allá, que parece como la zona esta de aquí atrás. Ya me ocuparé yo de controlar luego a los... ¿Será esto? Seguramente sea eso. O eso sea un teletransporte a... Sea un teletransporte desde ese sitio hasta nuestra casa. Pero... interesante porque eso antes no estaba. A ver, parece como eso la zona de los muelles de siempre. Esta es la zona de los muelles, ¿verdad? Sí. Y la otra es la zona del... Me cago en todo, no lo diré. Del laboratorio. Pero no sé... ¿Tiré yo aquí esto? Es que me hace mucha gracia porque en este sitio ya me encontré y me encontré un diamante extraño de estos y dije, ¿lo he tirado yo? Digo, ¿pero cómo sería capaz de tirar un diamante extraño? Digo, sí, con lo extraños que son, ¿no? Pero es eso, en plan, parece que no, que es como que crecen ahí de vez en cuando diamantes extraños, lo cual no entiendo, pero, hey, si me regalan diamantes extraños yo no les voy a hacer un feo, ¿eh? A ver, voy a tirar esto aquí. Y voy a investigar por dónde se va al sitio nuevo, tío. Porque no lo sé. No tengo ni idea. Seguramente sea algún teletransporte nuevo o algo así. Pero claro, no me preguntes dónde está. Porque es que como solo han puesto el tráiler. Solo han puesto el tráiler, pero no han puesto por dónde se va el sitio nuevo, ¿sabéis? Han puesto el tráiler en la página de... En el YouTube, ¿no? De Slime Rancher. No sé si es en el de Slime Rancher o en el de Monomi Park, que se llama así la empresa que lo hace. Pero eso, tío. Parece como que... No lo sé. No sé si lo estaréis apreciando vosotros también o a lo mejor soy yo. Pero parece como que ha cambiado un poco el juego desde la última vez que jugamos y que está como más detallado todo. No sé si... Se me entiende, ¿no? O sea, no más detallado en cuanto a texturas o cosas de esas, sino más detallado en cuanto a que han metido más detallitos de plantas y han metido más partículas y cosas de esas, ¿no? Pues eso, voy a mirar cómo vamos el sitio este, ¿vale? Vale, por lo visto, no lo sé. Estaba viendo un gameplay de alguien porque es eso, parece como que de forma oficial no... No han visto nada, no se ve nada, en plan... Parece como que es para allá, tío. No se me habría ocurrido en la vida. En plan, hay que ir saltando de roca en roca y llegar hasta allí. O sea, no me acuerdo realmente, sinceramente. No me acuerdo ni siquiera de si estas rocas estaban en las versiones anteriores. Llave slime. Una llave de repuesto. ¡Ojo! En caso de que no puedas... Eso es una mejora. ¡Qué guay! Vale, o sea que vamos a necesitar más llaves slime. Interesting de la vida. Vale, vamos a descansar aquí porque ya no nos queda casi apenas energía. Vamos, venga, descansa. Vale. Ya hemos descansado, vamos por aquí. Efectivamente, tal y como he visto en un vídeo, pues eso, tenemos aquí una vaina nueva. O ni si, no sé si es nueva o no es nueva. Pero bueno, lo que hay que hacer es ir para allá, tío. Lo que os digo, está tan rebuscado esto que ni se me habría ocurrido jamás en la vida venir para acá. Venir para acá en busca de algo de esto. Y mirad aquí lo que hay, tío. Un teletransportador a la nueva zona. ¡Ojo! ¡Ojo! Me tenía que haber traído
un teletransportador para ir de casa aquí sin tener que hacer todo este embrollo. Buah, tío, qué nervios. Qué nervios. Oh, una vaina. Eo. Dime por favor. Dime por favor que es un slime con mostacho. O sea, es lo mejor de la vida si es así. Si hay ahora slime, vaina de moda bigotuda. Pues entonces parece como que no es esta zona. O sí, no lo sé. Pero visualmente sí que se parece bastante, además, a lo que habían enseñado en los trailers. Que era así como, pues eso, como una. Qué bonito es este juego, Dios mío. Pues eso, que habían enseñado así como si fuera una selva y tal, y habían enseñado unos slimes que no voy a hacer spoiler, no os voy a hacer spoiler porque no, porque paso de haceros spoiler, pero parece como que aquí tampoco es. Qué interesante esto. Pues bueno, parece que aquí tampoco es, parece que esto es más bien como una especie de secreto. Sinceramente, no he querido mirar más. Obviamente, para no spoilearme. Pero parece como que aquí no es. Y precisamente me ha pasado eso por no mirar. Iba a decir, digo, eso es una cueva, ¿no? Es la sombra. Pues nada, pues voy a tener que seguir mirando y rebuscando a ver qué. A ver dónde es el sitio nuevo. Ahora nos vemos. Vale, gentucilla, ya he vuelto. Ya creo que sé cómo acceder a todo este rollo. A ver, tenemos que ir a la zona donde hemos visto antes que estaba el pedido de Mochi Miles. Tenemos que ir porque es por aquí, ¿vale? Es por aquí. Ese portal se tiene que abrir. No es un portal de regreso, como yo pensaba, sino que es un portal de ida. Y lo que tenemos que hacer es hacer pedidos, hacer los pedidos de esta gentuza, ¿vale? Dice, hagamos un cambalache, cachivache. Vale, pues esto nos. Digamos que tenemos que esperar hasta tener una de. Tenemos que tener una petición de Ogden para que nos diga si queremos asociarnos con él y todo el rollo. Así que, pues eso. Obviamente, la actualización esta no creo, además, que me dure solo un episodio. Haremos más. No sé cada cuánto lo subiré, pero ahí va. Ponte ahí dentro. Solo quiero uno de esos. Y quiero coger todos estos para que no se me desperdicien, que no me gustaría. A ver, todo esto por aquí, y faltas tú, amigo. Ahí está, mango menta. Vamos por aquí y lo voy a tirar aquí. Perfecto, mango menta. Y ya tengo un plort cazador que me pedía la chica esta, la mochi. Mochi, tío, qué hambre. Cómo me gustan los mochis. Y uno radiactivo, ¿verdad? Era. No sé si pide varios de cada, pero me parece que ponía uno solo. Uno. Radiactivo. Pedías uno y uno, ¿verdad? Uno y dos. Vale, no, no hay problema. Tengo de sobra, amiga mía. Voy a pillar uno más. Ahí está. Y vamos a darle a Mochi lo que quiere. A ver si nos envía ella algún email. Vale, no necesito nada de. Vale. Aquí. Incoming. Ah, no me sale. Víctor Humphrey o Bob. Pues vamos a. Pollos. Vale, pues mira, voy a pillar todas estas gallinas que nos acaba de dar Ogden con toda su buena cara. ¿A dónde vas? Tan rápido tú, gallina. Vale, llevamos 13. Vamos a darle aquí pi, 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 pi. 6, que pedía. Y voy a ir aquí. Y voy a pillar gallinas escaramujo. Que me parece que tengo, no lo sé. No lo sé ahora mismo. Sí, tengo 7. No sé cuántas pedía. Pero tengo 7, así que no me importa mucho darle mis gallinas escaramujo. Porque no las uso, básicamente. Las tengo para casos de estos. ¡Ay, por Dios! Que me atoro ahí, por Dios. A ver, me pedía 3. Pues para ti, 3. Perfecto. Hago un montón de cosas que no quiero. Básicamente porque no las necesito. Intercambio de pradera fuera de línea. Vale. Pues necesitamos que nos salga algo de. Necesitamos que nos salga algo de Ogden, tío. Que es el que nos tiene que decir las cosas. Es el que nos tiene que. Es el que nos tiene que decir eso. Nos va a decir que si nos asociamos y todo el rollo, ¿no?
Pues eso, nos va a decir eso y cuando lo haga, nos va a llegar eso, un email diciéndonos que si queremos ser colegas suyos y tal, y nos dará acceso por ese portal a su rancho, que está en otra, como en otra isla distinta. Voy a tiraros a vosotros esto aquí, tío, porque... A ver, coméis vegetales y vosotros vegetales también. Vale, voy a pillar las remochalillas. Sí, remochalillas sobre todo. Remolachillas. Corazón por aquí. Creo que voy a tirar las peras espinosas estas porque... ¿Por qué no? O me parece que tenía aquí alguien que comía peras espinosas de estas, ¿verdad? Pues eso, me da rabia que a pesar de ser una actualización no te hagan cosas para que lo hagas de forma directa, tío. Me da mucha rabia, porque yo quería hacerlo en este episodio y tal. Y si tengo que esperar, es que hoy no tengo tiempo para nada, tío. No tengo tiempo para nada hoy. No tengo tiempo para nada. Os voy a tirar a vosotros aquí esto, ¿eh? Que vosotros sí que coméis de esto. Ay, por Dios, que se me ralentiza el juego cuando estoy aquí. A ver, voy a pillaros esto por aquí, para que no se me echen a perder, ya sabéis. No me gusta que se me echen a perder los alimentos. Vale, por aquí y por aquí. Ya van 15. Y vamos a... ¡Hola! Si tienen 82, tío. ¿Cuándo he cogido yo tanto de esto? Vale, si tienen ahora 97. 97. ¡Ay, ay! ¡Uy! Me he atascado ahí en un árbol. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Todo gallina afuera. Y las escaramujo también, ¿por qué no? Me dan un poquito igual. A ver, remolachas corazón. ¿A quién le gustaban? A los de roca, ¿verdad? Así que vamos a ir al sitio de roca y a ver si me han actualizado ya esto, tío. Me encantaría, la verdad. Vamos a pillar las oca oca. Por aquí. Ahí está. Ya van 15. Vale, nueva llamada entrante. A ver, por favor, Ogden. ¡Ogden! ¡Hola! La mejor parte de una naranja es la cáscara. Un kilo de dentro también está muy bueno. O sea, que te comes la cáscara, loco. Hostia, limón de fase, ¿no? Limón de fase, ¿no, chiquillo? A ver, oca oca sí que tengo para ti. Y nabo plateado de este también tengo. Pero limón de fase tendría que ir a buscarlo a donde los cuánticos. ¡Joder! Me va a hacer ir para allá. Vale, pues vamos a ver si podemos hacerlo. No sé cuánto me ha pedido, pero le voy a llevar unos cuantitos. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. 30, o sea que son dos cosechas. Vale, voy a echarle aquí unos cuantos. Me voy a quedar como unos 10 para ver cuántos necesita. Voy a ir para allá. Pim, pim, pam, plam, plum, plum. Y vamos a ver. Si sí, podemos conseguir. Voy a pillar de por aquí que siempre hay pogofrutas para pillar los limones de fase. Que haya. A ver, pogofrutas también hay siempre por donde los limones de fase. Pero, ey, no me quiero arriesgar a llegar allí. No, no aspires, no aspires. No aspires a nada en la vida. A ver, voy a dejar esto por aquí también. Y os voy a dar las remolachas corazón, que son para vosotros, ¿verdad? Efectivamente. Que hay demasiadas para lo que coméis, maldita sea. Las voy a tener que echar aquí, en los silos. Madre mía, 92. Tenemos como... Han cambiado el sonido. No me había dado cuenta. Han cambiado el sonidito. Vale, voy a tirar todo esto aquí, que es mi excedente. Para que se lo coman los slime de mar. Kyo, eso no existe. Ya te digo yo que existe. Es una leyenda slime. Kyo, esa leyenda slime te la acabas de inventar. Pues sí, me la acabo de inventar, pero ¿a qué mola? ¿A qué te lo imaginas? Ahí en plan... En plan... Nessie. Hay una hilera de slimes. Pues bueno, vamos a ir para allá. A ver si encontramos algún limón de fase. Del de fase. Y vamos a dárselo a Ogden, a ver si nos pide asociarnos con él y por fin podemos hacer algo nuevo. A ver. Ogden, que sepas que voy a por el limón de fase solo para ti. ¿Dónde?
Habría limón de fase, tío, no me acuerdo. A ver, hay aquí cubayas que no me interesan. Hay ahí bogofrutas que tampoco me interesan. No me acuerdo. Ah, allí hay, pero no sé si están hechos ya. Ay, 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 ay. Es como que me he resbalado porque me está dando así como el lagacete. El laguete me está dando. Y claro, pasa lo que pasa. Me da que no hay, ¿verdad? No lo veo muy bien, pero me da que no hay. O sí, o no. No, no hay. ¡Jope! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Voy a ir para allá. ¡Ey! Allí hay otro. Otro de estos. Otro arbolito. ¿Tienes? Ay, no tienes. Tío, ¿por qué me tienes que pedir limones de fase? Es lo único que no tengo en mi granja, porque me da pereza cultivarlo. Quizá por eso. Quizá es por eso. Quizá es porque me quiere, joder. Ogden. A ver. Por aquí. No, porque ahí estaba la vaina. Hola, amigo gatuno. Precisamente estoy aquí porque quiero ver a tus amigos antepasados. ¡Oh, wow! ¡Spoiler! Pero me da a mí que al final en este episodio no lo vamos a ver, ¿eh? Lo cual me daría bastante rabia. A ver, no creo que lleguemos a ver. Mira, otro árbol y tampoco hay. Madre mía. Ya, llévatelos. Vamos, vamos. Me piro. Me piro de aquí, amigos. Vamos, ya os lo digo que me voy ya de aquí. A ver, me tendré que ir para el otro lado. Vale, me pediría tres, ¿verdad? No voy a hacer yo el fail. Y me vaya a ir sin los que necesito. ¿Esos azules? ¿Qué son esos azules? ¿Son de roca normal? ¿Sois rocas? Parecéis como más claritos. Pero, ¿son de roca o no son de roca, tío? Es que como tengo lo de las texturas bajo, digo, porque como sean un slime nuevo. Hola. Sí, son de roca, digo. Es que, digo, como vaya a ser un slime nuevo, porque lo veía como demasiado, como un azul violáceo, tío. O sea, los veía como no azul al intenso, como suelen ser los de roca. Pero debe ser que se me ha ido la olla. Los veía como un tono más como el de una mezcla entre los de roca y los fósforo, tío. A ver, ya estáis con el rollo, de verdad. Ya estáis con el rollo de las mierdas de ay, me convierto en alquitrán. Vale. Vámonos de aquí, amigos. Amiguitos. Está la puerta cerrada. Está la puerta cerrada, pero. Pero a lo mejor puedo salir de aquí de alguna otra manera. Por ejemplo, haciendo así. Y haciendo así. Por ejemplo. ¡Ay, Dios mío, el lag! Espero que la nueva zona no me dé tanto lag. Y es que encima hoy mi ordenador va muy lento. A ver. ¡Vamos! ¡Ah! Ahí está. Vale, me piro a casa. Sin dudarlo. Vamos a hacer la petición de Ogden, que ya la tenemos. A ver qué nos cuenta. Voy a llevar esto de aquí, que no quiero tener problemas. Vale, ahí está. Ogden, toma. Uno, dos, tres. Ogden Ortiz te ha dado mierda, porque no me interesa nada esta basurilla que me acaba de dar, pero bueno. Me ha dado toda esta basuroide. Los de miel no puedo cogerlos, pero me da un poquito igual. Y ahora sí que sí, nos ha enviado un Star Mail donde. ¡No te vayas! ¿A dónde vas? Están corriendo la vida. A ver, vamos a leer su Star Mail para. Ver qué nos ha dicho. ¡Nos asociamos! Ogden Ortiz. Parece que te estás labrando un nombre y me gusta tu estilo, así que no me andaré por las ramas. Quiero ofrecerte un trabajo haciendo trabajos para mí.
Tengo un trozo de tierra a las afueras de mi propiedad que tiene acceso a un lugar llamado Lo Salvaje. Una tierra de feroces slime primitivos y peligrosos como el que más, pero también alberga una deliciosa y rara fruta que me encanta. Si sientes que estás a la altura de este reto, ven a este pequeño retiro que tengo cerca de Lo Salvaje para decirte más. Encontré un teleportador desechado en tu red que he activado en tu gancho. Te llevará directamente. Espero verte allá. Orden Ortiz. Vale, pues ahora sí que sí, nos va a dejar. Voy a tirar esto por aquí. Voy a tirar esto por aquí. Ahí está. Todo esto, pim plan. Lo echamos ahí todo. Y ahora sí que sí, vamos a el rancho de Ogden. ¡Vámonos! ¡Retiro de Ogden! ¡Chanana! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Cómo mola, de verdad! ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos nuevo rancho. Me parece que no podemos pasar, efectivamente. Pero porque tenemos que hablar con él antes. No sé si estará aquí, efectivamente. ¡Hola, Beatrix! Gracias por venir a mi retiro a escuchar mi oferta. Así que vamos directo al grano. Le he puesto sábados porque me apetece. Construí este lugar hace años como un pequeño lugar de vacación, un lugar vacacional para mí. Tiempo después me di cuenta de que sus vecinos son un racimo de islas llenos de primitivos slime sable. ¡Ay, mira la cara! Llamé a estas islas Lo Salvaje y después de explorarlas revelaron su verdadero secreto: la rara fruta Cucadoba. ¡Cucadoba! ¡Ay, mira qué carita! ¿Qué es la Cucadoba? Pues es solo la más deliciosa e irresistible fruta en el universo conocido. Bueno, la mayoría de la gente dice que sabe a qué se echaba a perder, pero están equivocados. Me encanta el diseño del personaje, de verdad. De igual manera, pronto me obsesioné con los Cucadobas, pero pronto me encontré con que estaba siendo más viejo y lento como para lidiar con el riesgo. Verás, Lo Salvaje es el hogar de hordas de slime montaraces y los descendientes de los antiguos slime sable que una vez cazaron en esas tierras. Recolectar cucadobas es peligroso. Y ahí es donde entras tú. Felizmente te recompensaré para recolectar esas dulces, dulces cucadobas para mí. Solo las depositas en este intercambio personalizado y haremos negocio. Recolecta suficientes para mí y me empezaré a darte mi mezcla milagrosa secreta para tus jardines. También te recompensaré con un bloque de mi tofu picante especial por cada 3 cucadobas. He activado el teletransportador a Lo Salvaje aquí en el retiro. En el retiro. Que ya me equivoco. Y ahora es tuyo para que explores como quieras. Solo ten en cuenta que la red no funciona muy bien. No siempre llegarás al mismo lugar y tendrás que encontrar un teletransportador que funcione para poder regresar. Está lleno de fallas, lo sé. Solo tienes que estar preparado. ¡Qué guay! Mirad, esa debe ser la fruta cucadoba, esa que ha dicho. Cucadoba o como sea. Y aquí hay como un abono. Debe ser para nuestro jardín, o sea, para nuestras cosas. ¡Qué guay, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta mucho! ¡Ay! Tengo muchas ganas de darle a esto, pero nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. A lo mejor ha sido un episodio corto, a lo mejor ha sido un episodio largo, no lo sé. Pero tiene una pintaza esto que vamos, que me flipa, ¿eh? Me flipa un montón. Así que nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio para ver qué hacemos con Ogden. Y bueno, nada más. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. A ver, ¿habrá por aquí? Digo, uy, ¿habrá por aquí alguna vaina nueva o algo así? Pero ya veo que no. O sea, no que no, sino que no me dejan. Por Dios, hay un montón de cosas. ¡Ah, qué guay! Así que eso, nada más. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. A ver si podemos llegar a 10 o 12, como siempre. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Madre mía, qué ganas tengo de darle a esto.